Este día, al pararse dos veces, se notaba a lo lejos que era una persona alta y delgada. Con todo respeto al invitado, él es chico y gordo. ¿Será esta la prueba testimonial más clara que tiene la defensa para lograr conseguir la libertad de Mauricio Ortega? No le vi la cara, pero puedo describir muy bien su contextura, su altura y su ropa por eso. Alta, aproximadamente 1,70, 1,75. ¿Qué más? Está vestido de negro, completo. El que habla es uno de los tres adolescentes que la madrugada del 14 de mayo de 2016 vieron como Nabila Rifo era brutalmente atacada por un hombre en las calles de Lautaro con Monreal en Coyhaique. Veo a lo lejos un hombre vestido de negro golpeando el piso. Acto seguido yo opto por llamar a carabineros y contarles lo que está pasando. No solo él entregó su testimonio, sino su padre, quien expresó al tribunal que durante el proceso de investigación se quedó con la sensación de que Carabineros intentó influir en la declaración de su hijo. El tema con que se decía, estaba escrito que él había visto cómo le pegaban con unos bloques de cemento o piedras. Y él dice, yo no vi ni he dicho con qué le pegaron. Si nosotros tomamos, recordemos, la primera declaración de la víctima, que no conoce los testigos presenciales, no se han visto nunca, y coinciden justo en la altura y la contextura, parece que hay un viso a lo menos que podríamos decir, sí, parece que es verdad que era una persona alta, delgada, vestida de negro, con pinta metalera. La Fiscalía en ese contexto nunca ha dicho que lo que vieron los jóvenes es el señor Ortega. Lo que la Fiscalía ha dicho, lo dijo en la apertura, ha sido sostenido durante todo el juicio por distintas personas, que ellos vieron una persona, una determinada contextura física, y que ciertamente el resto son elementos de convicción que han sido determinados latamente por los peritos y el tribunal tendrá que ponderarlo en su oportunidad. Este jueves será el turno de otro de los testigos oculares del ataque, para el lunes dar paso a los alegatos de clausura.